Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos, estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Aplica la gerencia en tu vida productiva y el liderazgo. Por eso hoy vamos a conversar con Alejandro Nieves sobre el tema del liderazgo. ¿Qué es? ¿Quiénes son más líderes? ¿Los hombres? ¿Las mujeres? ¿Qué es un jefe? ¿Qué es un líder? Con una pregunta nosotros podemos responder si somos líderes o no. Está haciendo. Porque justamente liderazgo es cómo alguien debe liderar a otros para hacer qué y cuándo. Muy bien. Entonces, ¿pero eso no será un jefe? No, no. Porque justamente, ¿qué es lo que pasa muchas veces con el liderazgo? Que la gente parte del liderazgo como una característica de alguien, como un rasgo de una personalidad. Cuando realmente el liderazgo es un proceso. Es un proceso que existe entre un líder y unos liderados. Y justamente esa relación tiene que estar basada en la confianza. Porque si no, ya no estamos hablando de liderazgo, sino, sí podríamos estar hablando de liderazgo, pero un liderazgo patológico, sí. Un liderazgo que manipula, sí, un liderazgo que coacciona. Entonces justamente el liderazgo del siglo XXI es un liderazgo que se funda en la confianza. El líder se convierte justamente en alguien que representa a los liderados. Los liderados se ven representados por ese líder. Así es, y hay muchas personas que llegan a posiciones de liderazgo sin ser líderes y son simplemente jefes. Son obedecidos porque tienen una posición o tienen a veces autoridad, que es uno de los elementos del liderazgo, pero hay muchos otros elementos del líder. Pero uno es la autoridad, que es esa capacidad, o más bien yo diría el poder, que es esa capacidad de darle o quitarle algo a la gente. En realidad es un jefe y no es un líder. Por eso es muy importante que podamos identificar al verdadero líder. ¿Cuáles consideras tú que son las características de un verdadero líder? Bueno, justamente, como te lo decía con anterioridad, la confianza. Es líder el que produce confianza en sus liderados, que sus liderados confían en él, en lo que hace, en su visión. Pero siempre tiene que ser una visión compartida. ¿Y el carisma? Es importante, pero es una característica que poco a poco se le va a ir restando importancia en la medida que los liderados tienen una mayor confianza en sí mismos también. Así es. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com. Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en @gerenciaparatodos. AXN Fintan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Fintan, la estrategia es la base de la ventaja.